¿Qué tal, amigos? Yo soy Luz. Yo soy Marisol. Y estamos en Liverpool Insurgentes porque les vamos a mostrar algo muy especial, que es todo lo de Día de Muertos. Así que no se despeguen, comenzamos. Y esta es una de mis partes favoritas, las Catrinas. Ya lo he dicho muchas veces, me encanta el Día de Muertos, me encanta ahorita que saquen tantas cosas, porque vean, esta pareja está hermosa y trae hasta su gatito. Me encanta. Y hay como esta, aquí abajito, ahorita que nos la pueda presentar Bernardo. Viene toda la banda sonora, vean. Ah, claro, toda la banda, sí. Así de las maracas. Para tocar la fiesta. Muy, muy padre. Yo soy muy fan y en esta temporada aprovecho para comprar figuras justamente de Catrinas, estas cosas tan lindas, dulces. Acá arriba están los mariachis. Ahorita a ver si... Mira, esta pareja con su gallo está preciosa. Mira, aquí tienen a su perrito y todo. Por eso soy tan fan. ¿Cuál es tu favorita, Marisol? Ay, está muy difícil. Yo creo la pareja es lo más bonito del mundo. Es como la muerte junta. Aquí están los mariachis, que pues ya están listos para la tocada de Día de Muertos. Y tenemos otro estilo de mariachis. Y mira eso que está allá. Que son justamente como que la pareja o con los niños y atrás están bailando, es muy bonito. Y este también es uno de mis favoritos, el cochecito. ¡Espérenme! El coche donde están los mariachis, porque ya es hora de ir a tocar. Y aquí adelante tenemos más calaveritas, muy como si fuera calavera de azúcar decorada. Para incienso hay llaveros, hay imanes, aquí están. Imanes, chin chin. El letrero de Día de Muertos, calaveritas para decorar, pero son muy muy bonitas. Hay más tamaños, está esa con la parejita, está esta que le puedes poner algo arriba, una vela. Estas otras son hermosas. Los mariachis otra vez andan por acá. Y hay como cabezones del otro lado que ahorita veremos, porque si no... Y aquí mira, está este, qué maravilla. Y acá, prende los ojos. ¡Wow! Está bien, bien, bien bonito. ¿Saben qué? Aquí lo único que no me fascina de esta son las manos que le sobresalen acá arriba. Preferiría sin manos y se vería hermosa. También tenemos papel picado, ahora sí que listo para recibir... Y tenemos estos adornos de Día de Muertos. Muertos, y mira, están estos que brillan de lámparas para que adornes tu casa. Y yo me declaro fan de estos cojines porque vienen bordados. Esto de aquí de las flores está bordado aquí, estos detallitos y demás. Eso los hace muy, muy bonitos. Hay diferentes colores. Marisol, el cojín como el que trae Marisol, que es cojín guitarra. Está bien, bien, bien padre. Y hay de varios colores, como el morado, el rosa y el azul, que está por allá. Tenemos estas calaveras que son un poquito mezcla de dos mundos. Y de este lado tenemos... Esta está muy bonita porque es así, también una mezcla un poco rara. Son bobblehead, se mueve la cabecita. Y esta me encantó, con la rosa y todo, es maravillosa. Las calaveritas de azúcar. Aquí abajo tenemos los letreros, más abajito tenemos estas calaveras como de chocolate, si nos vamos a ese sentido, se ve muy muy bonita. Venga. Ay, se me antojó muy cañón, o sea, de verdad tengo ganas de morderlas, parecen de dulce. Venga, venga, venga. Aquí tenemos a los mariachis en versión plush toy o peluche, básicamente. Estos se mueven, vamos a ver si alguno tiene pila. No. Y tumba, dice que tumba, rácate que tumba. Chumba la que tumba, tumba. Y acá hay otras calaveras más. Otro colorcito. Y los que también nos acompañan esos días regresan, nuestros queridos compañeros, los perritos y gatitos. Pero esta versión, como si fueran de calavera también de azúcar, me fascina.
Muy, muy bonitos. Se ve bien, bien bonito el gato y el perro. Están increíblemente bellos. Como bien lo dice Luz, como calaveras de azúcar. Eso es algo súper hermoso. Es la muñeca María, pero en Catrina. Y hay de varios, muchos colores muy bonitos. Es una edición o una idea muy padre. Que se me hace una parte de la colección increíble. Y no solo eso, también tenemos de los de nieve. Así es. Lo que son, esta que pareciera igual calavera de azúcar, lo que es la pareja bailando. Pero eso no es todo. Vean, traen esos murciélaguitos. Son musicales, vamos a ponerles un poquito para que escuchen. ¡Uy! Está muy bien, está muy padre la música. Está muy linda y el diseño me encantó. Soy muy fan. El diseño acá abajo es lo máximo. Esta parte de acá abajo es lo máximo. Pues vamos a seguir viendo, ¿qué opinan? Y en esta parte podemos encontrar estas máscaras. Como de Catrina, muy interesante, que nos está modelando Marisol. Está muy bonita. Y de este lado, Luz está buscando una también muy bonita. Ok, es como de Frida. De Frida Catrina. Ah, oh. Y además puedes con el kit de maquillaje de Catrina, que ya tiene todo lo necesario para que... Mira, está bien padre porque nada más te lo pegas en el ojo y ya tienes esta parte de la Catrina. Estos son tatuajes. ¡Tatuajes! ¡Ok! Para que ya tengas de calavera de azúcar. ¡Oye, está buenísimo este! Y pues no podía faltar las calaveras de chocolate. Aquí tenemos calabacitas, unas calaveras más grandes... De figuritas también, estas están muy muy bonitas, véanlas, es un osito para Abby. Vean estas otras, son bombones. Estos son chocolatitos, pero también traen algunas cosas muy dulces. Sí, está padrísimo, me encantó. Pero no solo hay estas, también hay de azúcar, así que vamos a buscarlas. Y bueno, aquí encontramos más calaveras. Esto es, qué interesante, porque es de malvavisco. Esta es una de bombón. Está muy padre, está muy bien hecha y súper bien decorada además. Y esta está dormidita, ¿sabes qué bonito? Aquí hay de chocolate, de leche y parece ser que también hay de amargo, que son estas de acá atrás. Vean, este parece Tarahumara, ¡qué bonito! Y acá abajo está la novia. De los chocolate. Piratas. El adivino. O sea, sí vienen disfrazados. Ahí está la monja. Aquí está una monja. Es un pirata entonces. Bueno, no. Sí, y aparte también para regalos están estos que incluyen un peluche. Ya hay diferentes. ¡Qué bonito! Ahí está, están muy bonitos. El gitano. El gitano. ¡Qué bonito está! Y bien lo decía, están también las de azúcar. Y lo padre es que estas sirven para que ya con todo y cajita las puedan llevar, entregar, no se rompan, porque es una tradición que me encanta, pero qué delicadas son las calaveritas. Sí, sí, lo padre de esto es que las puedes guardar, las compras una vez y la dejas así. Y o ya tienes su estuche para guardarlo para el próximo año. O para un regalo muy bonito, o exacto, para las escuelas. O cosas así. Me acuerdo que cuando era chiquita yo me comía hasta el papel. No sabía que era no comestible entera. ¿A poco? Sí. Pero están bien bonitos los reyes de cada altar de muertos. Y acá hay más de chocolate. Pero ve qué bonito decorado tienen estas. Las rosas son maravillosas. Y este chocolate amargo. Y están igual tematizadas. Acá están los piratas, los adivinos, los gitanos. ¡Qué bonito! Yo amo la de chocolate. ¡Wow! Ya me ganaron. Esto, una de estas. Una de estas para el altar de este año. Están preciosas. Wow. Yo amo el nivel de detalle por las rosas. Está muy bonito. Y no solo eso.
cuando ponen el altar, también muchas veces es de qué les gustaba, los dulces típicos mexicanos no pueden faltar. Y de hecho es una selección de pues, los dulces más famosos típicos. De hecho. Y de este otro lado tenemos más tamaños, unas un poco más grandes de las calaveras de azúcar. Algo muy representativo de toda nuestra cultura y me encanta. Más y dulces. Estas me encantan porque están rellenas de arroz inflado con chocolate pesa. Y también estas que son de amaranto. ¡Qué rico! Ya me dio hambre. Y pues bueno, juego amigos, esto es lo que hay para Día de Muertos aquí en Liverpool. ¿Qué te pareció, Luz? Me encantó porque encuentran cosas muy bonitas y eso los decía yo, aprovechen esta temporada para hacerse de estos accesorios tan bonitos, tan representativos de una tradición hermosa que es el Día de Muertos. Celebrar el amor más allá de la vida es maravilloso. Así es, y bueno, todo lo que vimos está súper, súper increíble. Nosotros lo vimos en Galerías Liverpool, de Galerías Insurgentes, pero está en todos los Liverpool de la República para que lo busquen, y si no, busquen en el apartado en línea porque ahí también tienen cosas interesantes. Así que no se lo pierdan y nos vemos a la próxima. Yo soy Luz. Yo soy Marisol y atrás estuvo Bernardo en cámara. Nos vemos en la próxima en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Adiós. Bye, bye.